Durante todo el año recibimos gente no solo de Mar del Ho, de las localidades cercanas, sino de otras provincias, o ciudades como Mar del Plata, vienen exclusivamente a la pesca del pejerrey, o por ahí no se está dando en aquellos lugares y vienen a probar acá. Bien, y entonces a partir de esta necesidad de intercambio, a la vez también de que haya mejores pescadores en Mar de Ajó, ¿qué iniciativa tienen y cuál es la convocatoria? Bueno, comenzaremos a dar cursos de pesca a los chicos de 6 a 12 años y bueno, explicarles un poco cómo es el tema, qué carnadas se usan, qué líneas, como para que se empiece un poco a utilizar, porque la pesca ya se está perdiendo, ya es corriente en gente grande, no tanto en chicos. Bien, ¿y la técnica de pesca es toda con de fondo, así con plomada? Bueno, nosotros lo que le enseñaremos será tanto de fondo, de flote, le enseñaremos todo para que puedan hacer pesca de todo tipo. Bueno, 6 años en adelante, y si no tengo el equipo de pesca, ¿cómo hago? Bueno, si no tiene el equipo, nosotros le damos todo, tanto anzuelo, todo para que los chicos preparen. Nosotros como concesión le damos todos los elementos. Bueno, aquel papá o mamá que quiera acercar a los chicos para ampliar la información, ¿en qué horario te encuentran y dónde? Bueno, yo voy a estar de 6 a 2 para dar información sobre los cursos. Acuérdense que los cursos tienen que venir, los chicos tienen que venir acompañados de mayores y se va a dictar los cursos de los miércoles de 11 a 13 horas y los jueves de 15 a 17. Tienen que traer documentos o algo para que vos los registres. Claro, una fotocopia de documento para registrarlos y venir acompañados por un mayor. ¿Cuál es el costo del curso? No, no, el curso es totalmente gratuito. Así que es como para incrementar la pesca en un pueblo tan, tan pesquero.